Ya miraron qué es lo que vamos a estar haciendo hoy, ¿verdad? Claro que sí, el título lo dice todo, ¿verdad? Vamos a estar cosechando todos nuestros tomates porque les voy a decir, este año plantamos un total más o menos como de 23 plantas de tomates diferentes y tenemos demasiados tomates para regalar. Para vender, no se crean, no vamos a venderlos, pero sí los vamos a regalar. Y también les quiero mostrar cómo yo preservo mis tomates para que me duren todo el invierno y jamás de los jamares comprar un tomate en la tienda. So, tengo todas las plantas de tomate en diferentes secciones. Tengo unos lo que son aquí en el huerto, en las camas de cultivo. Tengo otros allá atrás de la casa y tengo más plantas lo que es al lado de la casa. So, voy a estar en diferentes secciones y les voy a decir, este James ya me está ganando a cosecharlos, ¿verdad? Porque vamos a hacer una competencia a ver quién es el que gana, quién es el que cosecha muchos más tomates. Ok, so déjenles enseño qué es lo que vamos a estar James, haciendo. So, ¿listo para la competencia? Claro. Pero esos no cuentan los de ahí, porque tú te adelantaste. Pero yo sé hacerlo. No hay problema, le voy a ganar. Ja, no creo que me vayas a ganar. Ok. Bueno, como dije, esos no van a contar porque él se adelantó. Él siempre se adelanta. Okay. ¿Las reglas? Las reglas van a ser, si ustedes miran aquí, tengo lo que son estas canastitas aquí. Pedazo, él va a tener 3 canastas. Yo y digo yo, dos y dos. ¿Y el resto? Más de dos. Pero no te olvides, tenemos 23 plantas de tomate que pusimos. Sí, la competencia es quién llena los dos primero. Okay. So, vamos a empezar. ¿Y qué es lo que necesitas? Yo tengo mis tijeras aquí. Yo ya listo. Ya está listo. Ok, so, vamos. 1, 2, 3. Let's see what you got. ¿Qué tienes tú? Ok, aquí voy yo. ¿Qué tienes tú? Tengo una. Uno y yo dos. ¿Quién ganó? Wow. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a pagar a ti para que me coseches todos los tomates, Jane. Tú sí que eres como Speedy González. Uh-huh. Wow. Oye, pero te iba a decir, ¿aquí faltan tomates? No. ¿Sí era? Estaba lleno. No. Díganme ustedes si esto no estaba lleno. A mí se me hace que él está haciendo trampa. Rosario, mira. Yo y tú. Ya gané. No. Admítelo. No, esto fue trampa. Yo pienso, ¿qué opinan ustedes? Yo pienso que esto fue trampa de él. Él agarró tomates de allá. Está bien. ¿Quieres ver el video? Más adelante.